Hola amigos, pues por fin ha llegado el gran momento. Aquí os dejo con el tutorial que hemos hecho entre los tres, entre David, J3 y yo. Y la verdad que ha quedado bastante bien. Siempre es mejorable, como siempre digo yo. Pero perdonad si hay algún fallo. Pero en nuestro primer tutorial juntos, las vicisitudes que hemos tenido que pasar para poder hacer este tutorial han sido bastante grandes. Cosa que a vosotros os da igual, porque lo que queréis simplemente es verlo y pasar bien el rato. Pero sí os digo que la verdad que ha estado bastante currado, sobre todo por parte de David. Y la infraestructura que hemos tenido, la verdad que ha sido un poco no, bastante cutre. Pero vamos, creo que el resultado ha quedado bastante, bastante bien. Simplemente decir una cosita antes de dejaros con el tuto. Que no quería retocar el vídeo. David, para mi gusto, lo había dejado perfecto. Pero como he estado editando, poniéndole la musiquita y tal, y ya he visto el vídeo, que es la primera vez que lo veo, pero aún no lo había visto. Y he visto los comentarios jocosos del amigo J3. Pues entonces, si él me da caña, yo tengo que darle caña a él. Y simplemente decirle eso, que cuando él dice me podéis llamar José o me podéis llamar J3, también le podéis llamar Amapola27, que es su nick en chicosgays.com. Que ahí fue donde nos conocimos. Y nada, dicho esto, ya os dejo con el tutorial. Espero que os guste y esperamos vuestros comentarios, los tres. Y agradecerle también a tanto David como a J3 que hayan contado conmigo. Es un placer trabajar con ellos y me gustaría que se repitiera, sobre todo si tiene el éxito que esperamos que os guste a vosotros. Y simplemente eso, que os disfrutéis la mitad nada más de lo que hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Porque la verdad que ha sido una coña total. Si algún día, ya se comenta aquí en el vídeo, si algún día sale un making of de esto, no lo perdáis porque, vamos, es mejor todavía que el tutorial. Vais a aprender poco, pero reírse os vais a reír un montón. Y nada, no me enrollo más. Os dejo con el tutorial del amigo David. J3 y yo, los tres mosqueteros que no hemos puesto. Venga, espero que os guste. Hasta la vista. Pues hola amigos, por fin ha llegado el momento. Aquí tenéis el tan esperado y apocalíptico tutorial conjunto que hemos hecho entre David, J3 y yo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Yo, fantástico. Hijo tres. Ah, pues muy bien. ¿Y ustedes cómo estáis? Bien. Hombre, siempre se puede estar mejor, pero vamos. Sí. Para los tiempos que corren, estoy bastante bien. José, ¿tú qué opinas? Pues nada, me gustaría que a través de el crack de David y el crack de Metallico darme un poco más a conocer. Yo creo que esta es la mejor fórmula. Porque, como ya digo, estos dos pedazos de monstruos de la edición de vídeo, pues me están abriendo un poco más las puertas a lo que yo más o menos sé. Mi canal es J3, ¿vale? Bien. Soy José para los amigos, J3 para los de canal de YouTube, pero bueno, me podéis llamar como queráis, a vosotros lo dejo. Y nada, y espero que os guste este pedazo de tutorial que hemos hecho. Como ya bien os digo, esto ha sido realmente una prueba que hemos querido hacer los tres, pero habrá segunda parte seguramente, y una vez que hagamos lo que es la segunda parte, pues saldrá el doble y el triple mejor, puesto que ya sabemos cómo va el tema. Y yo creo que nada más, ¿no, chicos? Bueno, ¿por dónde queréis que comencemos? Pues yo empezaría con J3, ¿no? Y sus textos maravillosos. J3 y sus grandes textos. Claro que tiene a las nenas locas perdidas cada vez que hace un texto. Todos los comentarios son de chiquilla. Es el Don Juan del YouTube. El Don Juan del YouTube. Bueno, pues comenzamos por ti, José. Ahí, métete en película. Vale. Mientras que vaya haciendo más o menos lo que yo te estoy diciendo, más o menos creo que exactamente como yo digamos que
vamos a hacer algo con los textos, pues te mete como siempre en texto. Lo voy a hacer en plan facilillo para que la gente no se líe demasiado. Exactamente, y aparte que como esto va, no, es la primera vez que lo hacemos entre los tres y parece que se está cayendo cada dos por tres, pues lo intentaremos hacerlo lo más rápido posible. Vale. Vete al primer texto de todo, que es al... ¿Al especial? Al texto el normal, el corriente. Para tú poder editarlo este. Normal y corriente, vamos. ¿Este? Exactamente. Ese. Vale. Lo metes y hace doble clic, te metes dentro. Bien. ¿Vale? Sí. Lo que vamos a hacer es ponerle un efectito así que queda solo, ¿vale? Con una musiquita, que ya la musiquita es quita ese texto y pon, por ejemplo, no sé, David, ojo 3, o Metallico, el que... No, ¿sabes qué voy a poner? ¿Qué vas a poner? Opa. 3. Espérate, mira, voy a poner esto. Opa. Ya estoy. Organización y... Ahora. Por ahora voy por los 3 mosqueteros. Ahí lo tengo. Tú estás escuchando los mensajes que me está escribiendo el Paco, ¿no? Sí, lo estoy escuchando. Así es como estamos haciendo nosotros los tutoriales, eso para que lo vaya sabiendo todo persona. Que somos 2 tíos y 10 tías y ya me has dado por el culo 2 veces. Organización. Oh. Los 3 mosqueteros, perfecto. Pues bueno, yo siempre pondría el tipo de letra para que se vea, se aprecie un poquito mejor, ¿vale? Dime. Te vas y pones, creo que es Aroni. Aroni. Que es la que a mí me gusta, que cada uno tiene, ¿verdad? ¿Sabes? Pero como la veo un poquito así... Esta es. Gordita, le da. Parece que no, pero lo ves, ya cambia un poquito. Intenta ponerlo en el cuadrito, que se vea exactamente. Ahí. Ahí, vale. Vale, muy bien. Ahora, si quieres cambiarle el color, se lo cambia. Eso ya es a gusto de cada uno, pero déjalo así y así acabamos antes. Te vas a animaciones. Animación. Animación. Animación, aquí. Perfecto. Bien. ¿Vale? Como yo siempre he explicado, siempre le doy algún efectito de entrada o de énfasis, pero lo que yo me he dado cuenta es que podemos meterle los 3 efectos a la vez. Vale. Vale, entonces le vamos a meter una entrada. Dale a la entrada. Sí. Y le vamos a dar número 3, que es la que a mí me gusta. Número 3. Exactamente, como los 3 mosqueteros. Vale. ¿La has dado? Sí. Vale. Ahora, a ese mismo efecto, sí, le vas a dar a énfasis. Sí. ¿Vale? Bien. A ver si me sale. Y a este le vas a dar al... Si no me equivoco, es al 1, 2, 3, 4, a la flecha de abajo. O inclusive a la de rotación. La de rotación también queda guay. Vale, F. ¿Este? F. Vale, que vaya para arriba. Bien. Perfecto. Y ahora, al de salida, dale al de salida. Al salida. Salida. Bien. Le das al número, si no me equivoco, 3 también. Al número 3. Exacto. Perfecto. Y quedaría un efectito bastante curioso cuando se cargue un poquito, porque esto cargando es un poco, ¿vale? Dale. Y verás cómo queda, ¿lo ves? Así. Muy bien. ¿No? Sí, sí. Y nada, y es ir jugando con los efectos. No es pesado, no, mi amigo. No es pesadito, mi amigo. Anda el carajo. ¿Dónde quiere salir él? Mira. ¡Oh, qué pesado! Oh, no, bueno. Después empezaré yo a dar un poquillo de por culo también. Vale. Muy bien. Escúchame, nada, era simplemente explicar eso, que es una cosa que parece tonta, pero... No, está muy bien. No sé, lo veo, ¿vale? Y si tú ahora, por ejemplo, juegas con las letras, si por ejemplo pones, no sé, 3 nombres, David, J3, a cada uno le vas dando un efecto de animación, queda un montón de chulo. Vale. Y con diferentes colores, por ejemplo, a un ejemplo, ¿no? Pon, por ejemplo, otro texto más. Añade un texto si quieres. A la ABC, donde pone ABC. ABC.
ahí, vale. Ahí crea, ahí mismo lo puedes ver. Pon ahí, por ejemplo, David, o lo que tú quieras. O si quieres dejarlo así, lo dejas así. ¿Vale? Le pones la entrada que tú quieras, si quieres. O tres, por ejemplo. Vale. Le pones una entrada. Le vamos a dar más o menos lo mismo, ¿eh? Pero diferente, ¿verdad tú? Dale al número 3. Número 3. No, número 3, si no le importa. Sí, el 3. El 3. Ahora, énfasis. Busca la rotación en énfasis. Este es. No, ese no. ¿No? Dale, búscale la rotación, es para darle otro diferente. A ver, énfasis, rotación, ¿cuál...? Rotación, es más para adelante, David. Te tienes que dar adelante, está más para adelante que el 12. Donde ponga rotación. Crecimiento, letras, paso, trailer. Leyendo, pues. Rotación no me sale en énfasis. Vale, pues no, si no te sale es porque seguramente en salida donde esté. Me vale. Equivoca. Vamos bien. Bueno, pues escúchame, mira, darle por ejemplo al número. A donde tú estás ahora mismo, sí. en el número 1, 2, 3, 4, al 5. Al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. F. Vale. Por ejemplo, ¿eh? Y ahora a la salida busca el rotación. Rotación. Va para adelante. Sí. Usted quedó como un mojo, ¿eh? Sí, ahí está. Ah, no. Mira. Ah, no, rotar. Rotar. El rotate es italiano el programa, ¿vale? Sí, el rotate. A ver cómo queda. ¿Lo ves? Bien. Le vas dando un estilo a los textos, Guillo, y a mí, sinceramente, me gusta. Vale. Más o menos cómo queda. ¿Vale? Le podés dar diferentes colores a cada uno. En la barra de tiempo podéis ponerlo como queráis. Ajá. Y ponerlo, por ejemplo, que el rotate dure más, dure menos, en fin. Ya eso es a gusto del consumidor. ¿Qué color te gusta más? A mí, por ejemplo, yo soy un poco gay y me gusta el celestito. El celestito. Venga. Vamos a poner... El rosita, ¿eh? El rosita. Venga, el rosita a mí. A aplicar. Vale. Y ahora... Vamos qué a ver. Bonito, tío. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Lea, ¿dónde estás? Pon ahí Metallicor. El gay. Maricón, ¿qué? Lo que pasa que aquí hay un problema con el texto este que he puesto yo aquí. El de los tres mosqueteros. ¿Por? Porque nos falta el D'Artagnan. Ah. ¿Dónde está el D'Artagnan? D'Artagnan podemos poner a mi compadre Santi. Al Santi, vale. Muy bien. Por ejemplo. Vale. Ahí está. Y ahora vamos a añadir... ¡Ay! ¡Ostras! Fuera esto. Entonces, ahora... ¿Está aprendiendo el David cositas de textos nuevas? Sí, sí. Yo es que los textos no los tenía demasiado pillados. Pues para que tú veas todas las cosas que se puedan hacer. Y hombre, y esto es digamos, es una demostración tonta, ¿no? Pero sí, que si tú te pones a hacerla en plan en serio y bien, esto queda de puta madre, tío. Vale, vamos a dejar aquí... Que ya te digo que yo no soy de muchos colores, ¿eh? Pero yo siempre suelo ponerle a casi todos los textos lo mismo y la verdad es que queda muy bien. Está muy bien a lo mejor poniéndole un texto... Un fondo, ¿sabes? Que se ve así, pero bueno. Bien. Tampoco vamos a alargar mucho porque si no, al final el tutorial lo hago yo solo. Vale, no te preocupes. Ya vale. Tú vas haciendo lo que tú quieras. Vamos a poner entrada. Pues mira, lo hacemos al revés. Por ejemplo. Vale. Se puede hacer al revés y queda bastante bien. Énfasis. Oh. Ese ya es demasiado, ¿no? Bueno, al Metallicor le pega ese tipo de letra. Sí, te iba a decir, vamos a ponerle ese. ¿Es verdad o no? Sí. El gay. Señores, que la gente lo sepa, ¿eh? Metallicor es gay. Que no lo parezca. Cuando te escuche verás tú la que te va a liar.
Y ahora, pues, aquí... Al final te va a hinchar de ponerte esto ahí. Le ha gustado a él, le ha gustado. Sí, sí. Vale, pues ya está. Venga, ahora vamos a poner aquí... El amarillito mismo, ahí está. Este mismo. Muy bien. Prepárame, hijo, un poquito. Que te gusta un roce. Vale. Vamos a ver. Entrada... Epa, animaciones. Entrada... Ya chulo, en verdad, ¿eh? Vamos a poner este. Y nosotros lo estamos haciendo por hacerlo, que no es una cosa que... Énfasis. Esto si los queremos hacer de nuevo no nos sale. No, desde luego. Menos mal que lo tenemos grabado. Esto hay que decirlo para que la gente lo sepa. Que esto puede salir una vez, dos no. Dos no. Otra vez, Paquito, por los mensajes. ¿Qué dice Paquito? Oh, que le gusta a ellos, que le encanta tu chaval. Vale. Bien, ahora ya le doy a aceptar. Perfecto, ya está. ¿Le doy un poco más de duración? Eso ya es cuestión del sonido que tú le vayas a meter. Si rompe, por ejemplo, un... Nada, con que dura a lo mejor 3 o 4 segundos tiene bastante. Que el sonido es una musiquita constante. Pues lo, ya es el, lo que es el tiempo es... ¿Sabes lo que te digo? Vale. Lo que es el tiempo ya es a gusto de, del que lo vaya a hacer, vamos. Muy bien. Vale, pues de momento lo dejamos así. Exactamente. Vale, vamos a ver. Nos hubiera gustado enseñarlo con música, pero como no se puede, ustedes hacéis una idea más o menos y mira cómo queda, tío. Queda bastante guay. Vamos a ver. Guay ahora. El Paquito. Es verdad, ¿eh? Y le viene a ir. La mía es la que se ve así un poquito, pero bueno, como ha sido en venta tampoco. Está chulo, tío. A mí me gusta cómo queda, ¿eh? Yum. A ver, Metallico es el que nos ha quitado a nosotros el protagonismo. Sí. Sí. Ya nos pondremos en otro tutorial. Está guay. Y nada, tío, era eso lo que... Vamos, una cosa cortita y fácil de hacer. Sí. Y que verá que tú sabes que con el texto se puede hacer millones de cosas más. Sí, pero bueno, montón. Para que la gente vaya toqueteando y aprendiendo un poco lo que es el texto. Exacto. Yo creo que con esto está bastante bien, vamos. Ya, sí, sí. Se puede hacer bastantes cosas y además ya te digo que aquí, por ejemplo, le puedes poner el fondo que tú quieras, sí. Tanto dentro de los techos como si tú ahora mismo como... le pones ahí un fondo abajo. Exacto, como aquí, por también ejemplo. También lo puedes poner como tú quieras. Un fondo cualquiera. Por ejemplo. Dependiendo del fondo, pues vais poniendo las letras que queráis. Exacto, sí. Vale, se puede poner aquí en el texto o se puede poner en la barra de tiempo. Exactamente. Dentro del texto también la puedes poner. Sí. Vamos. Y además que tú también tienes un montón de tutoriales que lo explican en tu canal. Exactamente. Entonces no hace falta, pero bueno, para que la gente lo sepan, pues mira, pues ya... A ver, explico, señores, si alguien no ha entendido esto, en el canal de J3 hay un montón de tutoriales que explica cómo hacer bien los textos. Muy bien, perfecto. Vale, vamos a quitar este fondo. ¿Y le quieres poner algo más? Hombre, yo creo que ya con esto ya va, yo creo, más que sobrado, ¿no? Vale, muy bien. Aquí no hace falta cargarlo tanto. A los tres mosqueteros. En el siguiente tutorial pondremos al D'Artagnan, al Santi. Santi estará por aquí. Santi estará por aquí. No sabemos si va a quedar igual, pero siempre mejor. Nosotros siempre lo mejoramos. Muy bien, sí, sí, eso sí. Nada. Pues si quieres, te paso aquí a mi amigo a Metallicor, que se está tomando una cerveza. Ah, muy bien. Y te lo paso para que tú puedas hablar con él. Vale, vale, vale. Si escucháis algún ruidito o algo de ping ping, es que soy yo mandándole mensajito. Es que eres tú mandando mensajito. Aprovechate ahora que puedes. Venga. Venga, José. Pues nada, un saludo a todos. Venga, un saludo. Oh. Hasta ahora. Bueno, venga, muchacho. Pues nada, tenemos dos imágenes en PNG. A ver si las tiene David por aquí. A ver, David, busca las imágenes en PNG que las mostremos a los usuarios. Aquí las tengo. Aquí, bailarín 2 y el bailarín 3. El bailarín 3 es el conforme está. Ajá. Y el bailarín 2 es convertido en piedra, más un fondo. Bien, está muy bien. ¿Vale? Muy bien. Vale.
Esto después el amigo David lo dejará en su blog, que se tiene tan chulo. Bien. Pues si queréis descargaros vosotros esto, o simplemente os damos la idea y vosotros ya lo hacéis como queréis. Muy bien, pues venga, en primer lugar pongo el fondo abajo, ahí que dure el total del vídeo. Ajá, 12 segunditos, ¿no? Sí, mi proyecto va por 12 segundos siempre. Bien. El bailarín este, ahí, sin piedra, que aquí en principio lo pongo a tope, pero después lo recorto hasta que acabe antes de que empiece a destruirse el de piedra. Vale, que lo tiene, es esto de aquí. Sí. Vale. Bien. El de piedra, que lo largo la totalidad del vídeo. Sí. Y le pongo la transición de cristales descendentes. Cristales descendentes, vale. Buscar en la biblioteca. Vale, lo tenemos aquí, sí. Es este. Vale, es este. En el 2D, 3D, el cristales descendentes. Sin preajustes. Sin preajustes, vale. El hacerlo en PNG, los archivos, es porque cuando hacemos la transición de los cristales descendentes, si no va en PNG, se destruiría todo el archivo, digamos, la figura. Vale. Por eso lo he hecho en PNG. Muy bien. Y una cosa, ¿tú tienes algún tutorial, Paco, de cómo, explicando cómo hacer esto? Más que nada porque si hay alguien que quiere hacer su fotografía para que sepa, sí, cómo hacer esto en piedra. Te puedo dar un tutorial de cómo... Muy bien. De cómo hacer el bailarín de piedra. Lo que pasa es que solo quería explayarme aquí mucho en el tutorial. Vale. Simplemente ya tengo los archivos. Pues nada, al primer bailarín simplemente lo he ajustado de tamaño para que me ocupe la pantalla completa. Sí. Con el... Creo que sí. Con el 3D editor CPU o algo así. Sí, con el 2D o creo que... Dale clic derecho. Y lo vemos en efecto. Vale, el 2D editor CPU. Vale, simplemente sí. Si le abres la posición y el tamaño, lo único que le toca. Sí. Vale. Ahí la posición, la X0, sí. La I menos 4, 36. Sí. Y la anchura y la altura, simplemente para que ocupe la pantalla. Para que no haya bordes negros. Efectivamente. Vale. Bien. Luego pasa si quieres al siguiente bailarín. Pues venga, estamos en el bailarín de piedra 2, que no lo estoy viendo en la pantalla. Aquí. Ahora. Vale. Pues ahora, como veis, hemos hecho tres fotogramas, claro. Sí. Si le das aquí simplemente tenemos el lo del tamaño, que es el mismo, le pega el efecto. Exacto. Del otro bailarín, para que queden iguales. Sí. Tanto tamaño y posición. Ajá. Como ahora el recorte. Bien, el recorte aquí. Aquí. Vale. Entonces pues empezamos en el primer fotograma. Hace. Vale. Por arriba esto marca. Sí. 87,902. Sí. En el siguiente fotograma ya no aparece la piedra. No, perdón. En el siguiente fotograma le digo que de ahí hasta ahí no aparezca. Es que me sale la pantalla bien, sí. No sé. Y ya en el tercer fotograma sí es cuando tienes... Y entonces desde el segundo hasta el tercero, que es cuando el recorte... Empieza a aparecer. Solo dejo cero. Si vale. Dale a donde pones solo, y así ven el efecto completo. Bien. Ahí. Y entonces ahora pues, te vas al primer fotograma. Exacto. Sí. Desde aquí hasta aquí lanzo la bola. Y entonces una vez que llega la bola... Qué bonito. Se ve la figura se no hace miedo. Se hace de piedra. Vale. Muy bien. Como veis, son efectos muy fáciles y tal. Lo complicado es hacer la lectura. Con el Photoshop, que tampoco es muy complicado. Muy bien. Pues nada, ahora sí que pasamos a la bola. Y ya mira, tengo el sync, pero está desactivado. Si queréis activarlo vosotros, o si lo quiere activar David, pues veis lo que hace el sync. El sync simplemente le da un reflejo para que la bola fuera de... hiciera como arrastrar a una OBU. Vale. Y luego tengo la explosión GPU. Esta es el editor 2D GPU. El editor 2D CPU. Y el estudio como aquella para quitarle la pantalla. Vale. Porque en principio viene con pantalla. Vale. Y
era para eso, para quitar la pantalla. Entonces, pues ya está. Con el editor CPU. Vale. Si quieres, vamos primero al editor, si quieres. Vale, editor CPU, vale. Le damos el tamaño y la posición, que es lo único que he tocado. Y entonces, pues, los fotogramas consiguientes. En el primer fotograma no aparece la bola. Bueno, al principio de la imagen no aparece la bola. Vale. En el segundo fotograma ya aparece. Sí. Bueno, ahí empieza a aparecer, digamos. Ahí es donde empezaría a aparecer. Donde empieza a aparecer. Y entonces desde ese fotograma hasta el otro. Es cuando aparece. Es cuando llega y choca con el cuerpo. Vale. Y aquí me parece ver cómo se destruye, ¿no? Sí, se destruye. Entonces ahí es donde entra la explosión GPU. Vale. Vale. Muy bien. Y aquí, entonces, aquí ya la bola desaparece. Sí. A partir del segundo fotograma la bola desaparece. Sí. Y ya pasamos a la explosión CPU. Vale, vamos a la explosión. Y nada, y ahí tenemos lo único que he tocado es el progreso. Lo demás creo que está igual. Está todo igual. Vale. Si quería alguno fijarse en los parámetros, creo que no recuerdo haber tocado nada. En el primer fotograma no hay nada. Ajá, a cero. ¿O parece? En el segundo, él le digo que desde el primer fotograma hasta ese no haga nada, la bola. Bien. Y desde el segundo hasta el tercero, la explosión. Vale. Que ya podéis tocar, entre esos dos fotogramas podéis tocar todos los parámetros que queráis para que la bola se haga a pedazos o tal. Y ya simplemente desaparece la bola. Vale. Bien. Y ahora en el bailarín, que se nos había olvidado. Sí. En el bailarín de piedra. En el bailarín de piedra. Bueno, vale. Ahí ya tenemos, aquí ya no tenemos efectos, simplemente la transición. Si quieres, podemos salir de aquí de la sala de efectos. Vale. Bien. Y ahora en el bailarín de piedra, pues cuando empezamos la transición, como veis, lo que hace es destruirse el bailarín y se nos queda al fondo. Sí. Si la imagen no la hacemos en PNG, digamos que el PNG es el formato que soporta la transparencia, pues se nos destruiría el documento entero. Entonces se nos vería como se nos caería todo el fondo, se nos caería todo. Quedaría mal, claro. Quedaría mal. Entonces, pues para darle un efecto que quede bien, que simplemente se destruya el bailarín, pues luego en PNG. Luego la transición de cristales descendentes, esa es editable. Si tenéis ganas de pasar el tiempo, el rato, sí, aquí con pues la podéis editar para... Con el botón secundario y editar. Exacto. Para que caiga de la manera que vosotros queráis. Yo simplemente le he puesto la predeterminada y ya está. Y ya está. Y sin complicarse demasiado. Y sin complicarme mucho. Pero si queréis pasar el rato, pues podéis... Sí. Estoy a cada una. Y que caiga de otra manera o que la explosión sea más compacta, ya que vosotros queráis. La idea es la que está hecha, luego cada uno ya que haga lo que... Como en todos mis proyectos, yo simplemente doy la idea, casi siempre me salen mal los tutoriales, pero bueno, la idea la dejo hecha y luego la mejora así. Y nada, chicos, deciros que es un placer trabajar con esta gente y que ya está, que entendéis el blog de David. Y que ya está. Ahí estará todo el material. Y ya está, ya os dejaré. Bueno, David subirá el material para que practiquéis con esto. Sí. Y próximamente haré un tutorial de Photoshop de cómo he hecho, de cómo he llegado desde un bailarín danzando a la piedra. Para que podáis hacerlo vosotros con vuestros vídeos, de vuestra familia, de vuestros amigos, lo que queráis. Muy bien. Un saludo y gracias, un placer. Muy bien, Paco, muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Hasta ahora. Hasta luego, David. Hasta luego. Bueno, y después de haber escuchado lo que nos tenían que decir el amigo J3 y Metallicor, yo voy a responder a unas preguntas que me hicieron sobre la última plantilla que publiqué, la de bodas, y que era cómo poder quitarle el fondo negro a una bailarina que sale por aquí. Vamos a bajar un poquito la música, mejor. Y estaba por aquí, más o menos. A ver si lo encuentro. Aquí.
que era cómo poder poner esta bailarina aquí, quitándole el fondo negro. Y después de darle un poco de movimiento a estas fotos de aquí, a estas fotografías, a la caída de las fotos, esta caída de aquí, con el enrollamiento este que tiene aquí, que parece que estén dobladas las fotos. Y bueno, yo explicaré una fotografía, cómo se edita una, y luego cómo se edita la bailarina esta que os he dicho ahora, y todo lo demás. Si habéis visto el vídeo, todo lo demás es igual, es lo mismo. No tiene ningún efecto diferente una a la otra. Y ya por último, pues aquí en el... Vamos a ver si está por aquí. Esto de aquí, que es cuando van saliendo las fotografías del suelo, por decirlo de alguna manera, para ir a desaparecer. Pero ya os digo, todo es lo mismo, todo va a ser igual, el mismo efecto para todos. Lo único pues que tenemos que modificar ese efecto para cada una de las fotografías. Pues bien, vamos a comenzar, y esto lo tenemos. Vamos a cerrar el proyecto de Metallicor y voy a empezar a importar esta fotografía de aquí, por ejemplo. Voy a poner esta otra aquí. Y la bailarina la voy a poner en la parte de arriba. Todo esto va con un fondo. Aquí, este fondo, lo voy a poner aquí debajo. Y después voy a poner este otro. Aquí. Ahí, no quiero ponerse. Ahí. Bien, vamos a comenzar con el fondo que tenemos abajo. Voy a cerrarlo todo y dejar solamente el fondo. Y nos vamos a ir aquí a efectos. Bien, con el fondo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadirle el editor 2D o 3D, el que vosotros queráis. Más que nada para quitar aquí estas franjas de color negro que tenemos aquí. Y lo vamos a poner, yo voy a utilizar el 3D editor CPU sin preajustes. Abrir el editor de efectos. Y vamos con el tamaño. La altura. Porque de ancho vemos que está bien. Y lo dejamos aquí. Y aceptar. Ahora vamos a ir con este otro fondo que tengo aquí colocado. Que es donde van a ir a caer todas las hojas. En este caso todas las fotografías. Bien, una vez que le hemos puesto el editor 3D, el 3D CPU, vamos a ir a buscar uno que es el de cilindro, que lo tenemos en la zona de artístico. Aquí lo tenéis, es el segundo paquete de efectos. Y en cilindro vamos a coger este de aquí, o yo voy a coger este, lo arrastro a la fotografía y le voy a dar abrir el editor de efectos, lo mostramos todo y así veremos todo lo que nos está dando. Bien, vamos a empezar con las curvas, el radio. Esto es ir tocando todos los valores que hay aquí, todos los cursores, para que a vosotros os guste de una forma o os guste de otra. Os ponemos un ejemplo. Y luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Vamos a reducir un poquito más el tamaño. Y la posición la teníamos por aquí. Bien, y esto pues yo lo he dejado así, de esta forma. Ya veréis que con la curva, el radio, la rotación del cilindro, todo esto modificándolo, podéis conseguir una curva en el segundo fondo. Y después a todas las fotografías le vamos a añadir el mismo efecto, el de cilindro, pero de forma diferente. Ahora esto le vamos a dar a aceptar y vamos a comenzar a trabajar con la primera fotografía. Vamos a volver a coger otra vez el cilindro
y lo vamos a añadir a la fotografía. Vamos a abrir el editor de efectos, posición, rotación, curva, radio y rotación del cilindro. Lo vamos a abrir todo. Ponemos aquí, la marcamos solo para que se vea todo el fondo. Y lo primero que tenemos que hacer es la rotación. Es darle aquí, no, aquí, la rotación X para darle el aspecto de que la fotografía está tumbada. Bien, vamos a adecuarlo un poco más para que podamos ver un poquito más la fotografía. Y si queréis, le podéis cambiar un poco, aquí no, el tamaño. Vamos a ver si lo encuentro aquí, tamaño. Lo vamos a cambiar un poquito así. Y la rotación la vamos a dejar ahí. Bien, ahora lo que os voy a explicar en todas las fotografías va a ser lo mismo. Lo único que tenéis que cambiar los valores en las fotografías que vayáis a poner. Venimos aquí al principio. Y con la posición lo vamos a llevar hasta arriba del todo. Ahí. Marcamos la casilla de fotogramas clave y a nuestro gusto vamos a ir avanzando el cursor y vamos a ir bajando esta fotografía, no tan brusco por aquí. Y a medida de que esta fotografía va bajando, tenemos que dar el aspecto de que el aire está haciendo fuerza sobre ella y vamos a modificar todo el radio, la rotación, la forma de rotar, todo. Seguimos avanzando con el cursor, la bajamos un poquito más y ahora volvemos otra vez a modificar otra vez los cursores estos. Vamos a dejarlo por aquí, el radio, vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a dejarle esta curva. Y ahora lo llevamos otra vez por aquí. Ahí. Y aquí. Y por último, ya será cuestión de ponerlo. Esto no. Ponerlo en la parte de abajo. O que parezca que está en la parte de abajo. Más o menos aquí, y lo vamos a adaptar a este fondo que tenemos. Esto lo podemos hacer con las rotaciones, así, un poquito más. Le vamos a cambiar el tamaño y lo vamos a poner un poquito más abajo, aquí. Y ahora vamos a darle la curva aquí, un poquito menos, que dé la sensación de que ya ha caído. Y el radio, así, por aquí y por aquí, dándole ese aspecto de que parece que la fotografía está apoyada en la parte de abajo. Así que lo bajamos un poco. Vale, y esto lo vamos a dejar aquí. Entonces vamos a ir casi al final del todo, y aquí es donde tenemos que marcar otro fotograma para decir que desde aquí, desde este fotograma hasta este, lo queremos en esta posición. Y luego, ya por último, aquí es cuando lo tenemos que restablecer todo, así, de esta forma, aquí, y con la rotación. Vale, aquí me he dejado esto, que es esto de aquí. Entonces, con eso hemos conseguido que la fotografía dé la sensación de que se está levantando. Y luego, claro, vosotros mismos ya podéis, si queréis, modificar este tamaño un poquito aquí. Y ahora, aquí, que se vaya. Vamos a hacer que se vaya por aquí.
Y así sería con todas las fotografías que vayáis a editar vosotros, siguiendo los pasos de esta primera que os he demostrado ahora, que lo he puesto de forma muy rápida y brusca para que lo veáis, pero luego, en el momento que vayáis a aumentar la línea de tiempo, tener en cuenta que estas fotografías va a depender mucho el tiempo de la canción que pongáis, y el fondo va a ser también todo lo largo que sea vuestra canción. Vamos a dejar esto aquí y esto lo vamos a llevar hasta aquí, y veréis como ahora la fotografía va mucho más lenta. Como veis, ahora la fotografía va bastante más lenta y se me ha ido el fondo que tenía por aquí. Aquí. Vamos a poner el fondo. Y esto sería todo lo mismo. Con todas las fotografías. Ahora, aquí, si queréis que ya empiece a aparecer otra fotografía, lo único que tenéis que hacer es seleccionar la siguiente y avanzarla hacia adelante la línea de tiempo y ponerla más o menos por aquí. Entonces, si no os queréis complicar mucho la vida, nos venimos a la fotografía ya editada, efecto, copiar todo, y nos venimos aquí y pegar, y la ponemos así. Entonces hemos copiado el efecto de esta primera fotografía, se lo hemos copiado a la segunda, pero veremos cómo el paso de las hojas van a ir cayendo de forma diferente, o sea, no, de forma diferente, no, perdón, iguales, y no nos va a quedar tan bonito. Lo bonito sería, pues, que aquí se vieran todas las fotografías y no que una ocupe el puesto de la otra. Entonces, al final de los fotogramas, tendríais que modificar los fotogramas clave. Este de aquí, por ejemplo. Pues aquí en este fotograma lo único, pues, que podríais hacer es cambiar simplemente la rotación de esta fotografía, por ejemplo así, y en esta otra lo mismo, en este fotograma exactamente igual, cambiar un poco la rotación para poder ver la fotografía de abajo. Y luego ya, pues, si os queréis complicar un poco más la edición de vídeo, cuando esta fotografía de la sensación de que ha golpeado con la de abajo, pues tenéis que volver a la primera fotografía y hacer que se levante un poquito de las esquinas para dar esa sensación de que han golpeado una fotografía con la otra, tal y como tengo en el vídeo que hoy publiqué en el canal. Y le damos a aceptar. Y ahora ya, por último, la bailarina esta que tengo aquí, vamos a activarla. Para quitar el fondo negro, que me estaban pidiéndole cómo hacerlo, es muy sencillo. Solo tenemos que venir a generadores de clave, y aquí tenemos generador de Luma Key sin preajustes. Se lo añadimos, vemos que ha desaparecido, y ahora con los cursores es cuestión de ir buscando a esta bailarina. Vamos a darle aquí a invertir clave. A ver qué pasa. Y lo dejamos ahí. Un poquito menos, quizá. Vamos a dejarlo por aquí. Suavidad. Le vamos a dar también un poco de suavidad. Para dejarlo así. Para que no se vean estos recortes negros que tenemos aquí. Que a mí personalmente no me gustan. Y lo dejaríamos aquí. Más o menos. Nos venimos a poner el editor 2D, 3D, para poner la bailarina en la posición que vosotros queráis y darle el tamaño que necesitéis para hacer vuestra edición de vídeo. Y así de fácil es quitar el fondo negro que tenemos en un objeto, en una fotografía o en una animación de esta bailarina. Y así se quitarían estos efectos. Esto lo vamos a poner aquí sin preajustes, me he olvidado, y le vamos a cambiar la posición, perdón, el tamaño y la posición.
y la vamos a dejar más o menos por aquí, por esta zona. Aquí. Luego vosotros tenéis que ser un poquito más precisos con los valores del generador de luma. Y recordar que contra más pequeño hagáis esta figura, pues menos se van a observar los detalles que no nos gusten. Le damos a aceptar. Y ahora le damos esta transición así. Aquí. Y así quedaría. Bueno, pues compañeros, yo por mi parte no tengo nada más que añadir ni nada más que decir. ¿Y vosotros tenéis algo que decir o queréis añadir algo? Pues yo nada, simplemente decir eso, que ha sido un placer trabajar con vosotros. Igualmente. Y... hombre, yo tampoco, yo creo que ha quedado todo claro, ¿no? Lo que hemos hecho y bueno, mi humilde opinión de lo que es la edición de vídeo, creo que siempre se puede mejorar algo. Sí. Sería que si tenemos algo que nos lo digan y nosotros contestaremos lo antes posible. Exacto. Y nada más. Vamos, no creo que haya nada más que decir. Y que si algún día sale a la luz el making of de cómo hemos hecho este tutorial tan chulo. Sí, correcto. Pues sí, yo... van a pasar todavía el triple o el cuadruple de bien. Sí, de, porque de viendo el tutorial. Yo creo que sí, que lo mejor es lo que no están viendo ahora los compañeros. Porque desde lo que hemos hecho a cómo ha quedado, vamos, de aquí nos ficha el Spielberg para Hollywood para hacer la próxima de lo que sea. Porque pero... más trampas que nosotros no ha hecho nadie. Sí que es verdad, sí. Aquí han habido muchos cortes y muchas trampas que para hacer este tutorial. Sí, sí. Pues muy bien, pues nada, compañeros, que yo por mi parte ha sido un placer haber estado con vosotros. Igualmente. Y ya sabéis, si a la gente le gusta, pues otro día repetimos. Por supuesto, espero de que quieran. Yo por mi parte, cuando queráis. Muy bien, pues nada, Metallicor, hasta la próxima. Venga, chao, un placer. Hasta la próxima, José. Venga, igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós.